cevichito, papá. Qué rico con este calorcito, un cevichito y un fresquito de casa, así, un sabroso. Ya, y para eso estamos aquí en la cevichera Ceviche El Ángel. ¿No? Ceviche El Ángel en la zoneta de San Antonio de Desamparados. Vamos a ver, Esteban, propietario y cocinero también, ahí, ¿verdad? Por ahí ya está. Y hacemos a todo. Todo bien. Esteban, teníamos entendido que inició en un local un poquito más pequeño y ahora más amplio. Cuéntenos cómo nació el negocio. Estamos en el local más pequeño. Teníamos solo ceviches. Hay varios tipos de ceviches. Ahora hay platos de arroz con camarón, cabo entero, muy rico. Tenemos con mariscos pulpo. Y las famosísimas sabrosas. Esas no pueden faltar. Y esas son un ícono aquí. Sí, mil colón. 4,000 cañas. Un rojito. Con una libra, esto se va, pero bien sabroso. Y además de que es deliciosa y baratísima, ¿eh? ¿Cuál es el ambiente? ¿Ah? Como tropical. Sí, es un estilo como de playa. Como algo del Caribe. Y no, ahorita viene un compi y le pedimos ahí para algo. Yo digo el menú. Una vía, Esteban. Una vía. Mira qué estrella, qué faula. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué ale? ¿Todo bien? Por allá, ¿qué ¿quién anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? Cogámonos un cevichito, oiga. Claro, claro. Extrañame, dale. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien o cómo se ve? Sí, como veo. ¿Todo bien? Famosísimo Alteza. ¿Ya lo están vendiendo? Ah, bueno, profesionalmente no. Pero estamos aquí en un proyectillo con Desamparados FC. Sí, lo vamos a tener equipo segunda allá en Desampa. Uy, qué tal. Tema que empezó en 98. Madre, casi 20 años en primera profesional. ¿Qué se siente, madre, dejar ahí, cambiar de...? Contento, haber tenido una carrera, madre. Futbolista, digo que se le pregunta a todos los futbolistas si vuelven a tomar una decisión, tuvieran que querer ser futbolista, yo creo que otra vez lo mismo. Sí. Hasta en la mejenguera del barrio, usted comparte, usted disfruta. Claro, sí, ¿sí? Qué manera, papá. ¿Todo bien? Privilegio tenerlo por acá. Gusto, aquí estamos. Ah, va, muchas gracias. Pero no recomiendas, usted es el que sabe. Todo está fresco, ¿verdad? Pescadito entero, arrocito con camarones. Ah, yo voy con pescadito entero, ¿verdad? Ma, yo ceviche. Un cevichito. Sí, claro. Arrocito con camarones o unos patacones. Usted ahí ve que no se le dificulte mucho. Lo más rápido ese. Sí, dale, usted tuvo el privilegio que han tenido muy pocos futbolistas en Costa Rica de no solo jugar con la Liga y con Saprissa, porque esos han sido varios, sino mae, que han sido mae querido por las dos aficiones. Bueno, he tenido, digo, ese privilegio de tener esas aficiones, la mayor parte a favor de la persona. Y creo que el profesionalismo que yo tuve, yo creo que siempre lo dije y siempre lo voy a mantener, donde usted esté. Tiene que ser profesional en todo. Cuando tuve que hacerlo con Saprissa, en contra de la liga, que todos, obviamente, es el morbo que se da. Es un brete, madre. Sí, es un morbo que se da, puña, se va a enfrentar a su ex equipo, no va a jugar, no va a correr, no va a meter. A ver si me acuerdo, dale, madre. No sé si fue la primera mejenga suya con Saprissa en el Morera. Un barbial, igual le regala una bola, usted se va y nos corona. Lo digo porque soy Manu. No, fue en la primera mejenga. Fue en una mejenga decisiva. Acá. Y ese partido dejamos fuera la liga. Es que era con Kaká. El sentimiento era pues bastante profundo. En la celebración mucha gente la malinterpretó. ¿Pero usted celebró? Sí, yo celebré. Ah. Yo celebré ese día y he celebrado siempre. Como lo he dicho, yo voy a celebrar donde esté porque sí, es mi trabajo. Yo con eso no quiere decir que... Eso dice mucho el jugador, porque se está poniendo la camiseta, eso está bien. Pero el respeto se da porque yo hago mi trabajo, no porque... no lo hago porque quiera más bien tratar de no hacerle daño, no, ese es mi trabajo. La celebración fue que, mi gestor de fútbol, por decirlo así, mi impulsor, aparte de mis papás, obviamente, mi abuelo, que fue el que inició las estrellitas de porvenir, que nos han parado, y él fue el que... Usted inició ahí, ¿verdad? ¿Dónde empezó usted con la merengue? Ya, entonces, con su abuelo. Con mi abuelo, aquí en el porvenir. Entonces, él fue el que me metió ahí, y él fue... junto con mi abuela, obviamente los que llamaron a la liga para hacerme una prueba, y fue el que me llevó a nada, me dijo, mira, vámonos, ¿pero dónde vamos? Vamos, lleve sus cosas, llevo a la Firestone y ahí, que pude haber 5 o 7 días, anduve con él ahí, ya después me dijo, bueno, siga solo porque ya a usted le toca, y ya tenía 13 años, vámonos, antes viajamos solo, antes no era tan... Eso le iba a decir, 13 años, usted andaba ahí solo. Es que antes no había peligro, sí, era más, gracias. Así sí, más sí, tranquilo. En otros tiempos. Claro, sí, todos sí, los tiempos sí. Van cambiando. Sí, la cancha de la Firestone, chas, es un canchón. Claro, nosotros tuvimos un paso más por la liga muy corto, 2 días y 4 horas. Pero jugamos con más que jugaron con usted, como Benny Ramírez, el viejo. Sí. Bueno, Kenner estaba con nosotros. Gutiérrez. A nosotros sí, fue un chileno, de esa camada, pero lo quería hablar.
Nada como ir a entrenar a Lote Sánchez ahí en invierno. Ah, sí, qué man. Bonita cancha. Pedir a Lote Sánchez para que sepan, es una cancha que se, el, en se invierno, hace un barrio, en invierno. Se hace un barrio que se le hunde así. Sí, esta, porque en verano está muy bonita. Muy bonita, los tacos. Sí, bueno, yo creo que la he estado jugando mucho. Tengo mucho. Lo que no tiene es un buen drenaje, creo. ¿No? ¿Algún pacho a la que le haya pasado así un camerino o algo así? Meramente usted, no a un compa nada que usted diga, qué madre, o que le hayan hecho la broma. Bueno, sí, sí, tengo una anécdota que me pasó. Mi cosa, pero sí estaba joven, es más, estaba iniciando, pues, estábamos con Fariña. Y estábamos en pretemporada en Guanamar. Guanamar allá, en Guanacaste. En esa época, obviamente, nosotros nos ponen en parejas y me tocó con Eri Jiménez. Eri Jiménez estaba lesionado la rodilla. Entonces, como que había que estar subiendo una cuesta y bajando y subiendo, entonces dijeron, no, Eric, quédese unos cuartos de arriba para que no tenga que estar bajando. Y listo, ya, el hijo de mi mamá se queda solo. Y ella dice, sí, claro, no sé, 6 de la mañana, el primer entrenamiento. Vámonos, pues vámonos, todo bien, porque obviamente en la mañana todo el mundo se despierta, pim, vámonos. Sí. Claro, cuando venimos desbaratados. Sí, corrían, claro, ya yo llego, pim, y yo un uniforme en la cama y yo me acuesto. Y cuando yo me levanto, entrenábamos a las 10:30, una cosa así, yo me levanto, uy, vea, 10:30. Y vaya que caminar. Me agarró tarde. Sí, me agarra tarde. Yo el uniforme me cambio y me lo pongo y me voy. Y pienso a correr. Y yo tengo que llegar rápido. Oye, cuando yo llego en de Fariña, nada, Fariña me está esperando así. Ah, Fariña, una cara seguro, papi. Claro, porque de Fariña estaba los cachetazos, ¿verdad? Y yo llego y bueno, primero le digo, me va a dar duro por llegar tarde, ¿ah? Y vuelvo a ver. Y todos corriendo con otro uniforme. Uy, se equivocó el uniforme. Y yo con el blanco, yo no puede ser. Y le dice, Mariña, venga acá. Le hizo la doña Florinda. Pa, por llegar tarde. Tome, pa, por llevar el uniforme. Tome, pa, alcáncelos. Ay, 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 qué bueno. Y entonces uno cacheteó, Mariña. Sí. Pa, es que, digo, usted ha pasado por un gran sinnúmero de entrenadores. Hasta compañeros de equipo y entrenadores. Con Javier. Ah, bueno, sí. Javier, sí, fue compañero mío. Y entrenador también. Wilmer López también lo tuvo entrenador cuando estuvo en Alajuela Junior. Tiempo Alajuela se fue para Honduras a jugar y él jugó el torneo Copa. Ajá. Y yo me quedé aquí porque estuve lesionado, entonces me quedé jugando con él. Dale, para ver. ¿Te gusta la liga? A los 2 o 3 partidos se va para Pérez. No. Yo jugué como 3 partidos con la liga, ya terminaba el torneo. Ah. Pero a mí yo estaba en segunda, entonces obviamente. Y como ya la, en la UCR, que era un convenio que había con la liga, ya no tenía nada que hacer, entonces, ok, se viene de nuevo, ¿sí? Y me escribieron y terminé jugando ahí. Y con la liga hace su primer ahí, gol. Sí, ahí hice 2 goles, hice en ese torneo hice 2 goles contra Pérez y contra Cartago. ¿Cuántos años tenía? No sé, 17, 18 años. Voy a criticar un poquito esa parte que ahora, madre, la gente dice que una promesa del fútbol es un carajillo de 24 años. ¿Verdad? Y usted con 17 años, yo estaba 17. Y en la liga, yo voy. A los 15 años yo ya entrenaba en primera. Bueno, ya a los 15 años a mí, Manuel Vigoro, el que se llama. Antes obviamente, y se da, no sé ahorita, porque ya tengo, pero sí se da de que un entrenador pues lleva 3 o 4 chicos a... Claro. a uno dice rellenar, comillas, venga, ayudar. Que se vayan foqueando. Sí, pero obviamente son chicos que ya los van viendo, son chicos que tienen algo, entonces obviamente los empiezan a incorporar. A mí me tocó esa oportunidad. Yo iba a entrenar 2 veces por semana con el primer equipo. Entonces estaba con la infantil y a veces iba a entrenar con la primera. Sí, estaba así, bueno, a veces además ahora el alto rendimiento. Entonces yo empecé y fue cuando, no sé cuánto pasó, no sé, póngale 2 semanas, 1 mes. Y el hombre llegó y dijo, una vez lo sé. Quédese aquí de una vez conmigo. Mae, yo me acuerdo mucho de goles suyos. De hecho, una anécdota muy tuanis, mi hermano y yo fuimos solos con 11 años hasta el estadio, la final que le ganamos a la liga, a Saprissa 4-0. 2 goles suyos, uno de Froilán y uno del Pato. La de Coca-Cola, exacto. Nos sentamos, un primillo mío tenía credenciales de socio. Nos sentamos con Fonseca, el Gallo González, a la par de ellos, nosotros ahí unos carajillos. Ese día nos devolvimos solos también, pues. Andamos por toda la abuela, qué responsabilidad. Pero bueno, muy tuanis porque nosotros andamos en las trencillas y todo. Y celebramos cuando la WM, que en paz descanse, le hiciera, yo cada vez
Y el cagazo al Pizar. Mae, al Pizar se hizo un partidazo ese día, mae. Sí, no, eso fue un partido, fue. Pero ahora dígame, entre tantísimos, para usted, ¿cuál ha sido el mejor gol, mae? Mira, bueno, ahí. Tengo la bendición de que, como se dice, he hecho bastantes. Pero bueno, póngale. Tengo un gol que me ha gustado mucho, obviamente, por lo que se dio. Por el significado. Sí, no tanto el significado, sino el recorrido que tuvo. Ah, porque fue un gol que estuvo en ESPN, en un... Ah, no fue el que... En un gol que se llamaba el gol matador del fin de mes o del fin de semana, no sé qué. Fue el que hice... En cadenas internacionales, a Pérez. Se hace el sombrerito. El sombrerito de taquito y la bola no cae. Y le pega de una vez. Pero bueno, hay otros goles que. Igual, mae. Le hace uno a esa prisa que la bola no solo la deja caer. Se la cambia a Polvita, se requiere por todo. No, era Donny Grant. Usted se la cambia. Mae, pero la quita. Tengo uno que le dice a Belén en el Estadio Nacional. Que de Oviedo hace un pase, pero se me intercepta, pero la bola le queda, él está en el suelo y le queda en la cabeza y me hace ping, y yo estoy de frente a él. O sea, el marco estaba de espalda mío, en un momento lo estoy viendo. Se dio vuelta y la bola va pasando aquí, así como va la bola pasando, yo voy dando el giro. Ping. Así las pego yo. Así, sin saber a la gente, así las pego yo. Soy un crack, así las pego. Lástima yo. Que no hay videos. Sí. Ese es Santi, el chiquitito. ¿Santi qué? Vea, Santi, para que lo conozca. Estaba una buena, yo no sabía. Se fue a Sudáfrica a hacer una prueba. Sí, es una historia vacilona porque yo estaba pues en la parte de recuperación de una lesión que tuve en Liberia, no estaba al 100% obviamente, entonces cuando me llamaron fue un señor que era representante, era conocido aquí, y me dijo, tengo el tiquete para una prueba de Sudáfrica, y yo, como yo no me he recuperado bien, ya el tiquete está, sale el domingo, y yo dije, pues... Tuvo que ir lesionado, sí, a pues nueva. No tanto lesionado, pero es que no estaba físicamente bien. O sea, yo tenía que estar protegiéndome el tobillo y cosas porque aún sentía la molestia, pero me fui. Y bueno, tuve derecho a conocer y de hacer la prueba bien, todo me salió bien. Pero bueno, hay decisiones obviamente técnicas que no era lo que él buscaba y lastimosamente en lo que jugador era, habían varios en la posición que yo, o sea, que él me quería a mí. Ah, ok. Entonces, pero la experiencia estuvo bonita. Claro, y aparte que era la época del mundial. Creo que teníamos. Ah, sí. Seguro tenía alguien engañado. Claro. Y ahí, yo me digo que seguro jugaba, pues estaba lesionado. Y nosotros lo veíamos que siempre, cuando se preparaban todos para salir, y bueno, vamos a recibir el equipo, y claro, todos salimos aquí, el hombre sale aquí. Pero bueno, ya lo teníamos coloreado y no. Claro, nos dimos cuenta que era eso. El madre había dicho que era jugador. Sí, claro, que era jugador y aquí y allá. Uy, madre, qué bueno. A ver. ¿Algún equipo internacional que soy de Madrid? Real Madrid, Barcelona. Bueno, ahí, soy del Real. No por pero sí, soy del Real ahora. Ahora más, fue compa de Keylor en esa pieza, ¿no? Claro, llevamos juntos todo. Sí. ¿Y qué? Nadie lo llevé a jugar, porque como que es buenísimo. Es buenísimo jugando, que ellos dicen que es buenísimo. Sí, jugando, ya lo he hecho. Lo llevamos a jugar a un colegio. A Santana. Era portero. Era portero. Que no era jugador. Que él era jugador. Bueno, Ima, ya hablamos mucho de fútbol, ahora que sale el diente. Yo me acomé, tomamos porque esta hora se ha buenísimo. Segundo, segundo. Eso lo saqué yo de allá, madre, esterillo. Ahora, no. Tirando cuerda. Madre, ese ceviche me cogió el sudor, madre. Yo me comí unos camarones, madre. Ahí, estamos cerca, ¿no? 14 kilómetros de Manzanillo. Ahí, de Manzanillo, ¿no? Madre, qué rico, madre. Muchísimas gracias. Gracias, muy buen tema. Madre, ceviche, el ángel. Bueno, le vamos a quedar bebiendo, madre. 100% recomendado para que se den la vuelta aquí, ¿ah? Para que se den la vuelta, muy, muy rico. Está muy tuanis y cómo varían los precios, de cuánto a cuánto, ese bichito. De 2000. Y si yo digo, madre, qué madre, solo tengo un rojito, paso por una sabrosa. Qué rico, qué bueno, rico. Madre. Va conmigo, amigo, no importa el precio, lo bueno es el gusto. Exacto, está muy rico. Como usted lo dijo. Madre, no, y muchas gracias, madre. Muchas gracias, Esteban.
dejar para la próxima. Gracias, mae. Pura vida. Mae, no, dale, usted también, mae, pura vida por compartir con nosotros un rato aquí, mae, la anécdota ahí. Gracias por pagar la cuenta también. Ahora pase de acá, mae. Mae, no, de ahí. La experiencia suya como futbolista, tantos años y todo, virtuales, y que la gente también conozca ahí un poquito ahí de Alejandro. No, muy contento con la invitación, obviamente un poquito ahí de lo ha hecho para seguir recordando, ¿no? Gracias por la invitación y bueno. Bueno, un día esto vamos a hacer una mejenga entre los ojos. Está invitado. Ya se embarcó, ahora va de portero, ¿no? Ajá. Ah, pues es que no va a ir de portero. Muchas gracias, Mar. Muchísimas gracias, Mar. Nos vemos y muchas gracias, Mar. Por la vida, nos vemos. Madre, sí. Ay, Mar, calor. Corto. Bien, Mar. Curti, curti, hijo de caída.